Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con un nuevo video para Five Nights at Freddy's 4 Halloween Edition. Vamos a por la noche 3, 4 y 5 si se puede. Espero que no se complique tanto la noche 3 y 4. La noche 5 sé que es la más fácil, siento yo. Pero bueno, vamos a darle a la noche 3. Ahí estás. Noche 3. Si tú ni la has jugado. Ahora sí. No, olvidé que estaba este pinche sonido. Pero que no me quedo. El de las flores. En el video pasado vimos el jumpscare de los. Era Foxy. En el video pasado había dicho que había visto a Foxy. Y sí, me fijé en la grabación y era Foxy totalmente. Estos demonios, estos desgraciados. Y sí, era Foxy totalmente. Así, pero Foxy en este juego. En la versión Halloween, yo creía que no salía, porque la que lo reemplaza es Fox, es Mango. Está en la cocina. Sí que está en la cocina, así que. Todo bien. Dios, qué horrible. Algunos sí les gustó el que trajera. Bajé la Benedicción. No sé por qué el primer día no tuvo tantas visitas, ni siquiera. En la noche de. Última noche de Sister Location. Ahí está Foxy. Es que sonó más fuerte. Sonó más fuerte. Creo que ese sonido me está beneficiando. Sí. Me da ventaja. Gracias. Para saber si. Ah, cierto. Que les debo Friday Night Funkin'. Y por cierto, sé que salió el capítulo 2 de Delta Run. Y claro que sí, se los voy a subir. Que se metió Michael. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desgraciada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido por Bonnie. Dale.
en el pasillo. Lárguense de aquí, desgraciado. Formenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Permiso, perfecto. Uno. Son los cinco. Rápido. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estaba en el pasillo, perfecto. Desgraciado, lárguense. Y a por Mengol, a por Mengol, a por Mengol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya no ha de faltar mucho para que sean las 6. Son las 6, lo tiene. Sabía que no faltaba mucho. Perfecto, está grabando. No sé si está grabando, está grabando. Perfecto, muchas gracias, señor Movicen. Dos días para la fiesta. Perfecto, gracias por la información. Él te odia. Tienes que levantar. ¿Podrás salir esta vez? Pero tienes que apurarte. No, no. Recuerda que vi lo que viste. La salida está del otro lado. Apúrate y vete. A ver, a ver. Vale. Era para abajo, ¿no? Sí. Esta es una de las referencias que escuché, en la que se inspiró Scott Cawthon para Circus Baby. Y la verdad, que tienen mucha razón. Vamos a hablar con este. ¿No eres el niño que siempre se esconde bajo las mesas y llora? Nadie más está asustado porque tú. Porque tú sí. Deja de ser un bebé. No tiene, tiene que poner una voz. Tiene que guardar una voz. No, güey. Aquí está, aquí está otro niño. Okay. ¿Irás a la fiesta? Todos sinan a la fiesta. Oh, espera. Tienes que ir. Es tu cumpleaños. Vale, gracias. De hecho, sí, es el cumpleaños de Evan Afton. No me deja interactuar con Fredberg. Oye, de hecho, vamos a regresar. Creo que teníamos que... ¿Se podía interactuar con la niña? Con la niña que estaba allí. Vamos a regresar y vamos a interactuar con ella. Perdónenme si lo regreso. Es que no creo. Vamos a... Arriba. Arriba, arriba. Se podrá interactuar. Deberías tener cuidado. Es que escuché que ellos cobran vida en la noche. Si mueres, ellos pueden esconden tu cuerpo y no le dicen a nadie. ¿Por qué te miras tan preocupado? Te veré en la fiesta. Vale, me ha dicho. Eso no lo sabía. Ha dicho que ellos te atacan en la noche. O sea, ella no sé si sabe si nos vienen a atacar los animatrónicos Nightmare. Arriba, ah, sí se pueden venir. Sí se puede ver. Aquella otra niña. ¿Por qué estás llorando?
¿No te gusta mi colección de juguetes? Sí, son juguetes y se ven. Parece que sí son casi como los toys. De hecho, ay, ya había otro niño allá arriba. Vamos a ver, a hablar con él, ya que sabía que se puede interactuar. No había hecho esto, perdónenme la vida. Ahí está el niño. Espérate. ¿Dónde está tu peluche? Mira, el mío es Spring Bunny. Mi papi dice que sea cuidadoso. Que sea cuidadoso con él. O podría morder mi dedo. Él es una trampa de dedos, él dice. ¿Será este niño con el King? El que manejamos mientras estamos con en la noche de Plush Trap. O el minijuego de Plush Trap. ¿Quién sabe? Porque si no me equivoco, también hay otro. Hay... No sé si tenemos un peluche de Plush Trap en. No, no se ha visto. Oh, Dios. Sé cuidadoso, dice. Por cierto, tengo una teoría de quién es la risa de. Que son las de que suenan de fondo. Estas. Esta risa. Vamos otra vez de nuevo al cuarto de Elizabeth. Si no me equivoco, es de Elizabeth. Aquí está Mangle. Aquí está Mangle. O sea que aquí sí está Mangle. Y por eso nos viene a atacar. Aunque ya salía en el Final 4 original. Ya sé que viene. Así que viene. Ahí está Michael. Dice, mañana será otro día. Vale, sí, la teoría, mi teoría es que esta risa es de Michael Afton. Dice, diversión con Plush Trap. Presiona control para usar, para usar una linterna. Blablabla. Básicamente es detener a Plush Trap. Vale. Ahí está. Ven acá, desgraciado. Ahí estás. Ahora empezaremos desde las 2 de la mañana. Ahora sí, no hay que cometer ninguna estupidez. Sé que este sonido feo me da beneficio. Da ventaja, da ventaja. No, ¿por qué te vas, idiota? Vale, sí que está en la cocina, si no me equivoco. ¡Sí, era Foxy! Bueno, no lo hacemos sobre todo a Michael. Oh, Dios. Y yo dije sin hacer estupideces y lo primero que hago, una estupidez. Y lo primero que hago, sí, burlón, sí, sí, y que te valga un que y que te valga queso, para no decir otra cosa. Porque ya saben cómo es. Bueno, lo podemos hacer. No se oye ni una respiración.
por si acaso está mal yo o stop. Estaba en el pasillo, perfecto. Estaba en el pasillo. Oh. Oh, se ve un sonido muy horrible. Está en la cocina. No, no te largues de ahí, no te vayas de ahí. Rápido, rápido por aquí. Se ha metido. ¿Para qué? Revisar a la chica, exactamente. Después estos desgraciados. Muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Chica, 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 muy rápida por favor. Rápido. Bueno, hemos visto el jumpscare de la calabaza. Pero tenía que echarlos. Eran las 4, Dios. Eran las 4, pero. Oh. Creo que esa calabaza también nos hacía falta su. No se ve que nos mataba. O cómo se llamará. Si no me equivoco, a lo que se le dice Jackal es una linterna. Ay, Dios, otra vez. Bueno, no me han matado, lo mínimo. Ah, Dios mío. Y eso que quería ver si me de. Me ha matado otra vez ya con chica. Y eso que no quería. Rápido.
¿Está grabando? Por favor, dime que está grabando. Sí, está grabando. Otra vez dice. Es que no escuchaba la respiración. Sentía que sí, pero. Que sí se apareció una respiración, pero no. Ese sí es. Esa también es una respuesta. Estaba allí. Estoy tardando más. Esa también sí es una respiración. Esa sí es una respiración. Vamos, vete. Ya debo de tener a Bonnie en la puerta. Se metió mango. Se metió mango. Toma, es en tu cara. Cerrada la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Venga. Rápido, rápido, que tengo que deshacerme de Freddy. Rápido, a por Mangle, a por Mangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. 3, 4, 5. Rápido, rápido, rápido.
el pasillo. ¡Hey! Sí, échale el sabitón. Échaselo. ¡Maldita moto! Rápido, rápido. Lárguense. Vamos, a por más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, maldito, lárgate. Eso es, por favor, hazte una cuenta. Son las 6. Me cago en todo. Bueno, vamos a hacer noche 5 porque vengo de. Porque vengo de terminado. Dios, perdí dos veces en esta noche y eso que no. Que, ah, no, perdí. ¿Cuántas veces? ¿Tres, no? ¿Tres? Ahora estamos en Parts and Service, ¿no? Está Fredbear, Spring Bonnie. Los endoesqueletos. Sí. Por favor, déjame salir. Por favor. Por favor, déjame salir. Pobre Evan. Mañana será otro día. Dios, me cargo en la pared en esta en la noche 4. Vale. Diversión con Plush Trap, vale. Vale. Ahí estás. Noche 5. Vale. Noche 5 contra Nightmare Fredbear, quién sabe. No sé quién habrá cambiado. Porque sé que saldrá otro personaje, pero no sé si será. Ahí estás. ¡Ay, hijo de su madre! ¿En dónde estaba el desgraciado? Me hubiera dicho, I'm sure I am very real. Pero esta no es Ultimate Custom Night. No, estamos en la quinta noche, donde aparece por primera vez. Es la quinta noche. Thank you.
hecho rápido. ¿Pero dónde estaba el desgraciado? Y eso que decía que era la noche más fácil, pero en esta versión creo que está más difícil. El volumen al máximo y no se ve en qué parte está. Si no estuviera ese sonido, ya sabría en dónde está. Shh.
ciérrate, ciérrate. Ustedes vieron eso, ¿verdad? Ustedes vieron eso. Ustedes vieron que me fijé a la izquierda y a la derecha y no había nada. No había. Es que no sé si de alguna manera se le puede quitar este pinche sonido, porque la verdad es muy horrible. Y además, no te largues para allá. No hay nada allí. Me van a matar otra vez. No. Thank you.
Maldita sea lo que me costó esta chingadera. Espero que sí se haya grabado bien porque este video valdrá a la pena. Maldita sea. 0 días antes de la fiesta. Vale, ahora le pondré voces a los amigos de Michael. Vaya. Tu hermano es como un bebé, ¿no? Es gracioso. ¿Por qué no le ayudamos a verlo más de cerca, ¿eh? A él le encantará. No, por favor. Vamos, chicos. Carguemos al pequeño hombre. Él desea verle más de cerca. Uy. No, no quiero. No me quiero ir. Ya escucharon al pequeño niño. Al pequeño hombrecito. Él desea verlo más de cerca. Oigan, chicos, creo que el bebé quiere darle un beso a Fredbear. A la de tres. Una, dos. Vale, eso fue rápido. It's a pirate, it's a, it was a pirate 87. Bueno, a la que me salga mejor. No me des otro. Gracias. Ya. Vale. Primera estrella. Noche 6. Los extras. Vamos a verlos. Vamos a verlos perfectamente. Vale. Estamos aquí. Animatrónicos. Ay, qué pedo. ¿Ese sonido qué? Nightmare Freddy. Jacob Bonnie. Jacob Chica. Nightmare Mangle. Nightmare Fredbear. Nightmare Balloon Boy. What the fuck? Yo creí que estaba Plushka porque no salió Nightmare Balloon Boy. Y un interrogante. Modelo de Foxy. ¿Qué pedo con el sonido este? Nada más sale eso. Créditos. ¿Hay créditos? Dice, traducido por Five Nights at Freddy's Spanish Project. YouTube, Facebook. Ah, vale. Desarrollo, Juan Pedro, Zona Random. Ah, vale. Programador Víctor MR, por favor. A ver si Víctor MR ve esto. Un consejito, ¿podrías arreglar este sonido del de los sonidos feos que a mí me salen? No sé si a algunas personas también les pasó, pero te sugiero esto, que arreglen eso nada más, por favor. Un saludo y un agradecimiento por la traducción y tanto este port. Gracias. Traducido por Testeo Slaughtrap. Oh, vaya. YouTube DeviantArt. Vale. Y además podrías cambiarle estos sonidos. Suenan raros. Bueno. Eso ha sido ya todo de Five Nights at Freddy's 4. Bueno, no todo. Del. Este video. Noche. 6, 7 y 8. 3, 4 y 5. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, primos y hermanos. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.